Muy buenas a todos, soy vuestro amigo vecino DarkGamer46, vuestro youtuber de confianza, cada vez el de más gente, sí señor, y peor persona, según el Fondo Monetario Internacional. Dicen que soy lo peor, la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, capítulo de hoy, capítulo final de Ori and the Will of the Wisps, en el que, primero vamos a resolver un pequeño puzzle que hay en el juego y que nos da un último poder, un poder extra, que ya veréis que está muy muy bien para afrontar la recta final del juego. Y lo que decíamos, hacia el final, ¿qué va a pasar? ¿Conseguirá Ori ayudar a sus amigos? ¿Nos quedaremos en el camino? ¿Me desesperaré? Todo esto y mucho más, muy pronto, amigos. Seguimos con nuestra aventura de Ori. Y lo importante, además, antes de entrar, ya llegamos aquí al templo este, el bosque del silencio, ¿vale? Pero antes, que ahora me he acordado, antes de ir a hacer esta zona, ahora que en el último capítulo ya descubrimos el poder este de poder ir por la tierra, ¿vale? Podemos ir a hacer antes, o iremos a hacer antes, esto de aquí. Porque esta zona que está en gris, no podía seguir porque tenía esto de la arena y no me dejaba seguir. Pero si veis, hay un árbol aquí de poder, con lo cual vamos a ir a esta zona, ¿vale? Entonces, vamos para allí. Vamos a pillar este tele porque creo que es el que está más cerca. Vamos para allí. Y luego ya seguiremos con lo que es el final de la aventura, que yo creo que hoy podría ser el último capítulo. Veremos. Bien. Además, si es tan oculto, debe ser porque creo que debe estar ahí pendiente el último poder, ¿no? Pero no sé, porque realmente hay un poder más, supongo, oculto en ese árbol. Vamos a ver. Sé que había una zona que era como secreta. Claro, es que con el triple salto realmente se puede hacer todo súper fácil, ahora. Bien, a ver. Es aquí, ¿no? Mira, ¿veis? Es que era esto. Pues ya está. Bien. A ver. Estoy mirando. Que no sé por qué he ido por aquí. A ver. Vamos a pillar esto. Ya. Esto va a explotar, ¿eh? Vale. Mira, una más. Tengo 6. No sé si con 6 ya podíamos también hacer algo más en el pueblo. No me acuerdo cuántas pedían. Luego lo miraremos, si acaso. Vale, tenemos esto por un lado. Bien. Es todo súper arenoso esto, ¿eh? No sé si es que hay algo aquí. Vale, no, parece que no. Voy a curarme. Ya. A ver, voy a cambiar el poder. Voy a ponerme este otra vez. Bien. Vamos a hacerle la doble envolvente. Bien. Uy, cuidado que hay más. ¿De dónde salen todos estos bichos? Cuidado, eh. Bien. Ah, no, es que se van regenerando o algo, ¿no? Vale, ahí hay una puerta.
cuidado, ¿eh? Vale. Bien, ahora hay que ir por abajo, ¿no? Vale. Esto comunica con otra zona. Ah, pero sí que podría haber llegado, entonces. A ver. Cuidado, esto va a estallar. Aquí no hay nada, ¿no? A ver. Vamos a investigar un poco. No, no hay nada. Bien. Seguimos. Uy, mierda, me he equivocado de botón. Ahí, vamos primero aquí arriba. Bien. Vale. Vamos despacio. Uy. Bien. Vale. A ver. Ay. No hay nada, ¿no? Aquí. No, no, va. Bien. A ver. ¡Ostras! No me he dado cuenta que había... Que había esto. ¡Ay, va! Y llego. Se cierra. Qué raro. ¡Uah! La había pillado, pero... No me deja, no me deja, ¿no? Bueno, es igual, tampoco me voy a complicar la vida. ¿Habéis visto, eh? Se depende del punto. No, no llega, ¿no? Bien, no pasa nada. Ojo, ¿qué es esto? Ah, bienvenido, llega ese momento adecuado. Acabo de descifrar estas piedras. Para el observador casual pueden parecer un montón de pedruscos, pero para mí son una llave. ¿Ves cómo algunas son largas y otras cortas? Son notas de una canción. Estoy seguro de que la canción abre esta puerta a las madrigueras de medianoche. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo. Vale. Encuentra el artefacto de las madrigueras de medianoche. Bien. Vale, y aquí nos encontramos... Perfecto, aquí nos encontramos con el puzzle. Perfecto. Hay que hacer sonar estas campanas, si no me equivoco, para que se nos abra una zona, ¿vale? Entonces, tienen un orden concreto para hacerlas sonar. Y hay que hacerlas sonar en un tiempo específico, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es eso, hacerlo en el orden exacto. Bien, creo que el primer puzzle, el orden que hay que seguir, bueno, creo no, lo he mirado en un sitio, sería, vamos a ver, ¿eh? 1, 2, 3, 3, 1, 2, oh, he fallado, y era otra vez 1, vamos a probarlo otra vez, a ver si sale, es que he fallado en el último toque, 1, ah, aún estaba, vale, aún tenía tiempo, vale, mientras dure eso, era 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1. Pasa que no había llegado, pero aún estaban sonando, con lo cual teníamos tiempo, ¿vale? Y hemos abierto este paso. Voy a hablar con este tío. Me dice que es muy hábil. Realmente no sé si hay alguna manera de saber exacto cuál es el orden.
Seguimos bajando. No sé qué habrá aquí abajo, ¿eh? Ahora os lo diré. A ver. Venga. Amigo, hay una última fuente, quizás. Vale. Bien, hemos guardado. Vamos a ver qué hay aquí. Wow. Tenemos que encontrar alguna manera de, supongo, de pasar por ahí, ¿no? Espérate, ¿y si le hago la triquiñuela? Espera. A ver, vamos a intentarlo así. Claro, esto a lo mejor... Esto a lo mejor no se hacía así originalmente. También puede ser, ¿eh? Hostia, mira. Hola, fiel viajero. ¿Has notado los agujeros que hay por todo este lugar? Tiene pinta de que los haya hecho una criatura gigantesca. Bueno, yo me alegro de que haya desaparecido este tiempo. De que haya... Se me decía hace tiempo, y que haya dejado un rompecabezas tan fascinante para que lo cartografiara. Venga, vamos a comprarle. Otro mapa, ¿eh? Pues no sé qué zona me queda. A ver, a ver. Anda, mira, mira todo lo que queda por aquí. Pues oye, no sé yo si acabaremos hoy, ¿eh? El directo. Vale, vamos allá. No sé si acabaremos hoy la serie. Vale, ¿cómo encuentro ahora el camino este? Curioso. Ha de haber alguna puerta, ¿no? Que nos lleve ahí. Ah, claro, este. Vale. Ya entiendo, ya lo entiendo. Claro, pero ahora no puedo ya morir. He de morir. Vale, mátame. Voy a intentar. A ver. Oh. Que no puedo, ¿eh? Claro, el problema es que choco. A me morí ya, hombre. Que ya sé lo que tengo que hacer, creo. Me tengo que tirar desde aquí. Contra más alto me tire. Yo creo que... Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Vale, ya tenemos esto. ¿Vale? Ahora tengo que hacer ese salto e ir a la segunda parte. Vale, voy a cogerme la vida. A ver. Bien. Y a ver, si nos tiramos así. Bien. Así pasamos rápido. A ver. Bien. Cuidado. Vale, y aquí está la puerta, ¿eh? Aquí está la puerta. Bien, pero claro, no tengo que ir a la puerta aún. Lo que tengo que ir es aquí, ¿no? A ver. ¿Esto qué hará? Vale, voy a probar una cosa. Vale, vamos a ver. ¿Cuál es la buena, eh? Desde aquí... Vale, voy ahí abajo. Perfecto. A ver. Vale, esta. Hemos dicho que era esta, ¿no? Esta es esta. Y aquí... Toma, ya. He pasado a la otra zona. Vale. Esto es una locura, eh. A ver. Que yo me aclare un poco por aquí. Opa.
Bien. Bien, bien, bien. A ver. Y ahora hemos abierto... ¡Ah, amigo! Vale, hemos abierto esto. Pues para pasar a la siguiente zona, ¿no? ¿Cuántas tenemos de llaves de momento? Me quedan, a ver... Una, dos... Y ahí hay otra, ¿eh? ¡Uf! Me quedan tres. Tres, tres, tres. Una está aquí, ¿vale? Que para llegar... Dos, tres, llego. Vale. Bien. Fijaros que aquí ahora hay esto. Vamos a ver si dónde me lleva esta. Wow, wow. Qué buena. Vale, a ver. ¿Tiene tiempo esta? Creo que sí, ¿eh? No, no tiene tiempo. Bien. Joder, joder, cómo me quiere matar aquí, ¿eh? Espérate, tengo que volver a ponerme esto. Vale, vale. Bien. Cuidado, cuidado. Voy a matar a este tío, que me está tocando las narices, ¿eh? Bueno, a lo mejor lo necesito. Espérate, espérate. Vale, espérate. Me tiro aquí, a ver. Bien, creo que lo entiendo. Creo que lo entiendo. Tengo que hacerlo así, quizá. Bueno, creo que no es la manera más buena para hacerlo esto, ¿eh? Pero lo voy a intentar así yo. Lo siento. A ver, mira, tengo esto aquí. Vamos a pillar otra vez el fuego. Al final esto supongo que... O sea, lo estoy haciendo de una manera muy bruta. Vale, no. Y debe haber una manera más... más normal para hacerlo, ¿eh? Pero bueno. Yo... Voy a aprovecharme del ingenio. Hay un pedrote muy grande, pero que une dos zonas, ¿eh? Esto de alguna manera se debe unir, pero bueno, no, no sé cómo. Vale, y ahora me queda ir a la zona de aquí arriba, que veremos cómo llego ahora, ¿eh? A ver. Supongo que para llegar ahí... Vale, me creo yo que a lo mejor desde aquí... Ahí, ¿eh? Yo creo que tendré que usar eso o puedo seguir usando mi técnica. Ah. Ahí estamos, ¿ves? Qué bien. Cuidado, amigo. Vale. Curioso esto, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Un momento. Bien. Vale. Voy a tirarme porque este tío me está molestando un huevo. A ver. Esto se ha abierto ahora. Estoy mirando dónde tengo que ir. Haré de volver por ahí, ¿no? A ver. Ay, no, no, yo no quería ir aquí. A ver. Por aquí, ¿no? Déjame curarme. Vale. A ver. Vamos allá. Bien. A ver dónde era.
Ah, es aquí, vale. Bien, ya ha llegado, ¿eh? Ya ha llegado, ya ha llegado. A ver. Esto de aquí me tiene intrigado, ¿eh? Uy. A ver. Es que no sé qué le pasa a esto. Voy a cargarme a este tío, me está poniendo muy nervioso. Vale, así me da un poco de energía también. Vale. Bien. Ah, mira que hay algo ahí. Como un fragmento, ¿no? He encontrado un nuevo objeto de misión. Está llena de muescas extrañas. Vale. Se habrá que dárselo al tío este. Al bicho, al toc toc, ¿no? Bien. Ya tenemos esto. Entonces, teniendo esto, no voy a complicar la vida. Me voy a ir otra vez hasta allí. Y hablamos con él. Bien. Va. Venga. Para arriba. Vamos a seguir con nuestro truco, va. Venga. Va. Bien. Vale. A lo mejor había una manera más fácil de ir, pero... Ah, ya has vuelto. ¿Y eso que traes ahí es una tablilla? Ya veo, es una guía para leer las piedras. Había estado bien tenerla antes. Espera, da igual, está escrito al revés. Bueno, es inútil, va. Un guardaluz espiritual gigante. La luz espiritual, vale. Ah, me da una gigante, vale. Ahora, para acceder al árbol, al último árbol de poder que está aquí... hay que volver a hacer el tema de las campanas, pero con otro orden distinto al de antes, ¿vale? Voy a enseñaros cómo se hace exactamente. Lo he mirado otra vez por a través de una guía, porque si no hubiera sabido cómo arreglarlo, ¿vale? O cómo hacerlo. Bueno, el orden en este caso es el siguiente. 1, 2, 3, 3, 2, 1. ¡Pum! Y ahí lo tenemos. Se abre esta gran raíz de árbol. Y accedemos al último árbol de poder. Venga, que este ya me imagino lo que debe ser, ¿eh? Ah, no. La luz de los antiguos espíritus te llena de poder todos los ataques. Ahora infliges un 25% más de daño. No. Pues mira. Eso es que haces más daño ya directamente sin nada más. O sea, directamente, porque sí. Pues oye, está muy bien. Esto lo pondré en el timeline de la descripción para que veáis la secuencia del puzzle, ¿vale? Y ahora sí que sí. Ahora ya lo tenemos... Ya hemos llegado, ya estamos aquí. Y ahora sí, empezamos, ¿eh? A ver, ¿qué habrá que hacer? Ahora, todo esto es nuevo para mí. Vamos a ir a pillarme este ataque. Recordamos que tenemos este ataque también para volar para arriba. Que lo conseguimos en el último directo y me acabo de acordar yo ahora también. Supongo que habrá que ir jugando con esto. Me hubiera sido mucho más fácil hacer lo otro. He estado con esto, ¿eh? Pero me acabo de acordar que ayer ya conseguí este poder, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. A ver. Esto entiendo yo que hay que ir con cuidado que no nos toque mucho.
Vale. Oh. Mierda, mierda, mierda. Voy a morir. Pero dispara, tío. Es que tarda mucho en disparar. Es el problema. Vale, ahora sí, lo tengo. ¡Hostia, míralo! Perfecto, el señor del mapa, el primero que encuentro. No lo sabía, Ori. No me di cuenta de que la podredumbre había llegado hasta el mismísimo corazón de Niwen. Al ver esto, Tok tenía razón para estar preocupado. Y mira, generalmente cobro por mis servicios, pero dadas las circunstancias, a esta invito yo. ¡Toma! Mapa, venga, gratis. Muy bien. Pupilo de cartógrafo, todos completados. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Oh, oh. Esto va a estar divertido. Hombre, mira, y además. Ahora sí que tengo aquí una fuente para guardar. Porque ahora sí que tenemos trabajo, ¿eh? Tenemos bastante trabajo. Bien. ¿Hacia dónde ir? Esa es la cuestión, ¿eh? Vale, todo parece que tengo que ir primero por aquí o por aquí. Ah, vale, yo supongo que lo que tengo que ir es cargándome todas estas zonas, ¿no? Estas cosas que están como podridas aquí. Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos primero abajo. Ahí, la he cagado. Vale, pero bueno, vamos a aprovechar todo lo que tenemos, todos los poderes que ahora tenemos. Vale, y ahora hay que fijarse bien, ¿eh? Vamos allá. Vale. Oh, no quiero caerme. Vale. Todo parece que por aquí hay algo también, ¿eh? Ah, ahí había. No, pero por aquí no es. Por aquí no es. Bien, vamos a pillar esto. Energía, porque la necesitamos. Seguro. Mira. ¡Oh, que esto te mata, tío! Bueno. ¡Uf! ¡Madre mía! Espérate tú, que explote. Y vamos para ahí otra vez, venga. Vale, vamos. Bien. Tengo un problema aquí, ¿eh? Que no se puede llegar. Ah, ya lo veo. Vale, vale, lo veo, lo veo. Vale, tengo que ir. Vale, vale, vale. ¡No! Espérate. ¡Loco! Vale. Bien, cuidado, ¿eh? Uf. Complicado, ¿eh? Ahora cuando salga. Bien. Ahora. Engáchate ahí, ¿vale? Bien. Vale, voy a llegar ahí primero. Uf. Vale. Yo creo que lo mejor. A ver, vamos a intentarlo. Oh, mierda. Vale, espera. Aquí. Bien. Vale. Mira, la primera. Bien, vale, hemos que ir destrozando todo esto, ¿eh? Vale, 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 ya lo entiendo. Perfecto. Muy bien. Pues esta zona ya la tenemos. Ahí hay algo. Ah, mira. Aquí hay un teleport para ir hacia donde lo que había visto yo. Pero no sé. ¿Dónde es? No lo veo. ¿Qué es este? ¡Míralo!
fragmento, ¿no? De vida. Pues uno más. Muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Vale, vamos a seguir, vamos. Bien, la verdad es que tener el triple salto va muy bien, ¿eh? Vale, ahora tenemos esto. Vamos a ir aquí, vale. Y por lo que veo... Vale, cuidado. Habrá que ir jugando con esto. A ver, el mapa. Vale. Mira, vamos primero a buscar lo de la podredumbre. Bien. Vale. ¿Por qué no he saltado? Puede ser que tenga algo aquí. No, está como roto, tío. Bien. Bueno, pues vamos así, despacio. Y a ver qué pasa, ¿no? Vamos a primero a tirarle esto. Y me lo quito de encima. Uy, cuidado. Que hay que encontrar el momento. Cuidado. Es que no me gusta tener este poder aquí porque gasta, consume y no quiero. Difícil, ¿eh? Bien. Oh. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo para luego. Vale. Bien. Vale. Y esto ahora... Uy, esto me da mala espina, ¿eh? Cuando me rompa esto. Porque no sé qué hay ahí. Voy a cargármelo así. ¿Ves? Lo sabía yo. ¡Wow! ¿Me quedo aquí, qué? ¡Ajá! ¡Adiós, pringao! Toma ya. Vale. Y... ¡Ah, mira! Porque arriba hay otro. Y arriba hay otro, vale, hay que volver. Voy a curarme un poco. Bien. Vale. Bien. Dos, tres. Y saltamos. Bien. Espérate. Que lo que quiero, no quiero gastar energía, tío. Perfecto. Vale. Lo tenemos. Quiero ir aquí arriba porque ha de haber algo. Bien. Ay, mierda, perdón. A ver. Que buscar el momento. A ver. Vale. Será por aquí, sí. Vale. Toma ya. Perfecto. Mineral Gorlek. Muy bien, amigos. Genial. Vale, pues tengo esto. Mira, facilísimo. Vamos a seguir y me teletransporto directamente. ¿Para qué voy a ir hasta allí? Si puedo ir directo, ¿no? Con el teleport. Perfecto. Pues ahora vamos a ir... yo creo que... la verdad es que me da igual, realmente. Vamos a hacer estos de aquí. Tenemos a la izquierda. Va, sí.
Supongo que es por aquí, ¿no? Vale, esto se podrá romper, digo yo, pero todavía no. Ah, no, no, espérate, es que no puedo entonces. Vale, por aquí no se puede. Tengo que ir primero hacia la derecha. Vale, vale, vale. Vamos a por este. Venga, amigo. Adiós. Give me energy. Vale, venga, 1, 2, 3. Bien. Uy, cuidado, 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 no me dejan, es que no me dejan, no me dejan. Quiero ver dónde estoy, quiero ver dónde estoy. No me dejan. Curioso, ¿eh? Claro, el problema es que por aquí no puedo pasar, ¿eh? Bien. Vale. ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Me mata. A ver, espérate. No, pero, es que no me dejan. Quiero ponerme aquí. Ya está. No puedo. Es que no me puedo recuperar. Bueno, pues voy muy rápido. ¡Hala! Déjame curarme, hijo. Ahí está, hombre. ¡Hala! Tu casa, tío. Venga. A ver. Vale, por aquí hay otro. Y estoy rayado porque no he podido pillar esto. No sé. Todavía. Vamos a por el otro. Venga. Vale, está guardado. Vale, aquí habrá que ir combinando con esto, ¿no? Por lo que veo. Bien, 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 bien. Bien. Venga, dispara, tío. Bien, 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 bien. Hemos llegado, ¿eh? Vamos a curarnos tranquilamente. Perfecto, va. Bien. Hala, otro más. Me recuerda mucho al Orion de Blind Forest, en la zona de que estaba corrupta por el agua, que había como unos pinchos y que iba a ir deshaciendo el árbol de esas raíces que pinchaban. Me recuerda mucho a esa zona esto, ¿vale? A ver, vamos a ver. Por aquí se puede ir, ¿no? Por lo que ve. Pero si había. Hostia, ahora me he perdido algo aquí, ¿eh? A ver, ¿por dónde tengo que ir? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Bueno, pues nada. Estoy aquí. El tema es que... Vale, vamos a ir por esta zona ahora. A ver. Mira, estamos justo en medio, ¿no? ¿Vale? La podredumbre se resiste a nosotros, Ori. El camino al sauce espiritual está bloqueado. Bueno, pues nada. Seguimos. Muy bonito, hombre. Muy bonito. Vale. Vale, aquí habrá otro que va a...
¡Guau! A matar, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vale, esto era para desbloquear la zona esta, ¿vale? Enlazar con lo otro. Bien. Vamos a pillar energía. Y a ver esto. Jeje, qué bueno. Curioso, ¿eh? Cuanto menos curioso. Yo creo que hay que ir siguiendo la rueda. A ver. Sí. Vale. Bien. Esto va a caer, ¿eh? Creo. Madre de Dios. Hostia, es que te daña todo esto, tío. Qué fuerte. Buah, espérate tú. Espera, a ver. Buah. Hay que ir. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No me veo, no me veo. No sé dónde estoy. Vale, espera, me curo aquí. Bueno, no sé que me mate esto. Es que no sé. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Y esta zona a tela, ¿eh? Ya. Vale, vale. Bueno, bueno, espérate. Ahora viene aire, que esto sí que me gusta, ¿vale? Bien. ¡Oh, mierda! También hay bombas, tío. ¡Buah! Vale, ahora hay que vigilar, ¿eh? Cuando pueda abrir. Vale, cuidado. ¡Oh! No te creo. Mierda. Mierda. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Va, vamos a romper esto primero. Vale. Y aquí abrimos una nueva zona. Me he quedado con las ganas de saber qué había ahí, ¿eh? Pero bueno. A ver. Vamos a seguir, va. Ah, amigo, ya veo lo que hay. Pues voy a por él, ¿eh? Sí, sí, voy a por ello. Claro que sí. Y puedo, voy. Joder. Voy a poner bastante cerca de esto. Ahí está, hombre. Ahora sí. Venga, mineral Gorlek. El problema es que me estoy quedando sin energía, tío. Vale. Bien. Bueno, vamos allá. Tenemos otra cosa hecha. ¿Pero que dónde estoy? Es que no me veo dónde aparezco. ¿Dónde aparezco? Me ha pillado de milagro eso, ¿eh? Pero entonces es que aquí arriba hay otra, ¿eh? Joder, voy a mirar esto, a ver. ¿Cómo pillo esto, tío?
Estará aquí arriba. Está aquí, tío, mírala. Buah. Pero no llego así, ¿no? Ah, sí, sí que he llegado. Hostia, qué cabrón. Está escondidísima, ¿no? Venga, otra más, va. Entonces, estoy rayado. Porque, según esto, tengo que poder ir aquí. De alguna manera. Vale, pues voy a ir a esta ahora, ¿eh? Voy a ir a esta, de alguna manera de llegar. Y total, viendo el camino, prefiero ir a hacer teleport. Y así me cargo. Vale, perfecto. Bien. Vale. Ah, mira, claro, esto. Tenía que romperlo. Tenía que romperlo, hombre. Wow, 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 wow. Espérate, hombre, espérate. ¿Dónde voy? Ah, pues no, no es por aquí. Pues solo me ha hecho bajar abajo. No, no, no era lo que yo pensaba. Venga, va. Vamos a pillar energy. Ah, amigo, vale. ¡Oh, que ha muerto! A ver. Vale, vale, ya está, era aquí. A ver. Qué bonito, ¿no? Todo. Hostia, esto habrá que romperlo de alguna manera. Ya veremos cómo hay que hacer esto. Vale. Y a ver hasta dónde me lleva. Ah, amigo, que hay algo. A ver. Uy. Joder. Vale, estoy intentando averiguar cómo va esto, ¿eh? A ver, que yo me entere un poco. Vamos. Vale, ahora qué tengo que hacer. A ver. Creo que ya lo tengo. Buah, esto va a ser. Esto va a ser tela marinera, ¿eh? ¿Tío? Vale, ya lo veo. Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo. Vale, vale, vale. Va haciendo, ¿veis? Va haciendo. Ahora he hecho que este rayo pase por el conducto este. Y ahora tendría que hacer que vaya en este. Para que vaya haciendo todo el rato, vaya pasando por el mismo sitio. Problema que yo le veo a esto es que si toca luego el rayo esto, se irá a la mierda lo que yo quiero hacer. Con lo cual, no sé cómo hacerlo. A ver.
Oh. Y va. Vale, vayan bien, lo tengo aquí, ¿eh? Lo tengo aquí. Lo tengo, lo tengo. Pues bueno, pensaba que sería más difícil porque los rayos lo romperían, pero no. Ha sido más fácil de lo que yo pensaba, ¿eh? Genial. Hala, uno más. Lo voy a curar. Bien, y ahora sí que ya nos quedará... dos, nos quedan dos, ¿eh? Nos quedan dos. El problema es que ahora el que veo ahí... Ah, debe ser por este rinconcito de aquí. Esto debe llevar aquí. Me parece. Vale, pues vuelvo otra vez a la... Vamos a aprovechar que tenemos el punto de guardado. De esta manera es más sencillo. Bien. Vámonos. Vale, hay que ir por aquí arriba. Míralo, amigo, ¿sabes? Está contentísimo de recibirme. ¡Oh, ha caído! ¡Qué parguela! Gracias, hombre. ¡Hala, adiós! Ahí te quedas. Toma ya. Bueno. Vale, y ahora hay que ir por aquí, ¿no? Ah, mira, esto también se puede romper. Ah, amigo, esto me gusta. Bien, bien. Ah, curioso. Vale. Bien. Muy bien. Vale. Este árbol aquí está roto. A ver. Míralo, está aquí. ¡Oh, que es un jefe! Buah, no te creo. Vale. ¿Y qué tengo que hacer con este? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Oh, irle rompiendo capas. Vale, ya veo, ya. Uy, no veo, es que no veo lo que es. Tengo que darle... Vale, lo veo, lo veo. Tengo que darle en el centro. Tengo que darle en su zona esta. Ahí es donde le duele. Pero le está protegiendo él mismo. Voy a curarme. Vale, vale. Le he quitado algo ya de vida, ¿eh? Vale, así lo puedo. Para que no me dé. Bien. Vamos allá. Hay que apuntar. Si apunto bien. ¿Has visto cómo se protege el desgraciado? Uy, uy, cuidado, cuidado. Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace? Que no me hace caso, tío. A ver. Vale, voy a esperarme aquí, que sea mejor, ¿eh? ¡Wow! No pasa nada. Bien, ahora cuando dispare. Esto es darle una al menos. Cuando. Ay, ahí le he dado, ahí le he dado. Y ahora se protege. ¿Lo veis? Bien. Me curo. Cuidado, ¿eh? ¡Oh! No veas, ¿no? Claro, pero ahora. Te podría haber dado, ¿eh? Que yo también me parezco tonto, tío. Vale, vale.
Venga, va. Se lo cometió. Venga, por él. Venga, va. Casi está, ¿eh? Vale, va. ¡Pum! ¡Pum! Casi lo tenemos, va. Venga. Toma ya. Vamos a la primera, toma. ¿Cómo le pilla el trucazo, a este? Bien. Bien, bien. La clave era irle dando. Irle dando con sus ataques. Aunque también le podía ir dando con el martillo, ¿eh? Otra gran ventaja, evidentemente, de llegar aquí habiendo buscado muchas cosas, es que voy muy lleno de vida, muy lleno de energía, con mucho, con mucha energía. O sea, eso ayuda mucho, ¿eh? Vale. Bueno. Vamos un poco. Lo tengo muy, muy cerca. Pues nos queda uno ahora, ¿eh? Ahora sí que hay que ir hacia el árbol. Vale. Y vamos para allá. Venga, va. Bien. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Bien. Vale, hay que ir. Wow. Hostia. Vale. Vale, ya lo entiendo. Wow. Wow, qué buena. Wow, lo he hecho súper bien, tío. No, no sé cómo, pero lo he hecho muy bien. La primera. Es el último, ¿no? ¿Era el último fragmento? Sí, sí. El último fragmento, señores, señores. Lo tenemos. Bueno. Oye, ni tan mal, ¿eh? ¡Oh, ahí hay algo! Ahí hay algo, tíos. Pues será a lo mejor yendo por aquí, ¿no? Me imagino, porque todo esto está... Todo está hecho, ¿eh? O sea, que supongo que es volver al árbol. Y desde el árbol accederemos a esta zona que nos queda. Venga, pues voy otra vez al teleport y para arriba. Y así vamos a tope. Y ya podemos entrar al árbol. Oh, cuidado, que están aquí los amigos. No me acordaba de ellos. A ver si cae como antes. Hazme el favor, hombre. Vente para aquí. A ver. Ay, no. Vaya, hombre, a tu casa, chaval. Venga, va. Vámonos. Up.
Venga. Pues sí, es aquí, ¿eh? Voy a guardar. Y se viene, ¿no? ¿Y hacia dónde voy? Ah, mira, sí, por aquí, por aquí. Iba bien, ¿eh? ¿Y hay algo? No, es por aquí. No me gusta esto, ya no. Uy, 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 uy. Lo logramos, Ori. El sauce espiritual. La tierra recuperará su luz. El daño se deshará. Fácil no puede ser, creo. Sí. Oh. Toma ya. Lo hemos hecho, ¿no? ¡Nieven revive! Ganaste lo que estaba roto, eres valiente. Ahora Seir ha renacido. Los recuerdos se reúnen en mis ramas. ¿Cuánto han anhelado los espíritus este día? Si pudiera llevar esta luz una vez más, pero ya no me corresponde. Ha llegado mi hora. Debe comenzar una nueva era. Hijo mío, te doy la luz. Aunque para albergarla debes crecer. Una vida que ahora debes dejar atrás. Ahí va. Para salvar las vidas de todos. Reúnete con Seir, entrégate a la luz. Cuida de esta tierra como yo lo hice antaño. Ay Dios, no me jodas, Ori. Que nosotros hemos de ser el nuevo espíritu del bosque. Demasiado fácil lo veo esto yo, ¿eh? Bueno. Estaba claro, ¿no? Que no iba a ser tan fácil. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? ¿A por la bola esta o pelearme? ¡Ostras! ¡Final boss! Vaya. Bueno, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿What? Ay, que no le doy mal, que le doy mal, joder. Voy a curarme, tío. No me dejan curarme. No me deja curarme. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? ¿Oh?
What, what? Buah, no sé qué estoy haciendo, tío. Bueno. ¡Wow! Venga, hombre, cúrate, tío, al menos. No le doy, no le doy. Wow. Vale, vale. ¿Cómo? Bien. Lo he esquivado, ¿no? ¡Wow! No. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? ¡Mierda! Ya me ha vuelto a dar, tío. ¡Qué pesado! ¡Cúrate, cúrate, tío! ¡Cúrate, que me caigo! ¡Que me caigo! Hay manera, ¿eh? No me deja. Va. ¿Dónde va? Mierda, mierda. A ver. Vamos a hacer otra cosa, tío. No sé qué hacerle. ¿Y si lo doy con esta, qué? Vale, vale, vale. Al menos le hemos dado una vez. Voy a curarme como pueda. A ver. Venga, va, va. Pero dale, tío. Estoy aguantando como puedo, ¿eh? Pero puedo poco. Vamos, vamos, dale. Es que el problema es ese, ¿eh? Venga, se acabó. Vamos. Vamos, ahí. Le hemos endiñado al final, ¿eh? Ha costado, ¿eh? Joder. ¡Sí!
bueno, se hizo. El problema es que ese ataque que te hace así no se puede parar. Siempre recordaremos la noche. En la que la esperanza vaciló. Algunos optaron por permanecer en la oscuridad. Ah, no se ha acabado. Ah, sí, sí. Estamos aquí, ¿eh? Uy, Ori. Está en la miseria ya, pobre. Claro. Es como que este combate nos ha dejado ya al límite, ¿no? Ay, va. Pobre. Anda, Kuolok. Ay, pobre. Es la hora, Ori. Curado y Lala también. Wow, piel de gallina, tíos. O sea, que Ori se ha convertido en el guardián del bosque, ¿no? En el nuevo árbol del bosque, vaya. Porque no hay árbol, ¿no?
Primer brote. Me entregué a la luz. O sea, que la voz era la suya. La voz es Ori. Cuando me llamaba Ori. ¡Hola! El narrador es la voz, es Ori siempre. ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Gracias a la voluntad de las centellas. La vida surgió de nuevo. Toma ya. ¿Continuará? Qué bonito, tío. Qué maravilloso, ¿eh? Qué juegazo. Qué juegazo. Qué maravilla, la verdad. Increíble. Pues lo tenemos. Ori and the Will of the Wisps superado. Un nuevo juego completado. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. A qué siguiente juego le vamos a dar. Nos vemos pronto. Que vaya muy bien. Adiós.